Bueno, ya les desactivé el audio. Buenas tardes, niños. ¿Sí? ¿No? Sí, mira. Ah, no, recién ya. Listo. Buenas tardes, niños. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bueno, entonces el ejercicio que es así, pues como una sección que dice activa, ¿no? Entonces, esa sección, pues simplemente es algo que ustedes pueden tomar de, digamos, que digamos, sepan hacer y que los acerque una vez al tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, como el tema es sumar y restar, entonces para responder una pregunta hay que sumar y para responder otra pregunta hay que restar. Entonces, pues en el caso tal de que nos dicen a nosotros qué distancia recorrió en total, pues hay que hacer una simple suma, ¿cierto? De pronto los pone a pensar un poquito la siguiente pregunta, ¿no? Que les diga a ustedes que cuántos kilómetros más trotó de los que caminó, ¿cierto? Sería de pronto esa una pregunta que los ponga a pensar un poco, ¿no? Un momento. O a detenerse a revisar bien qué es lo que le están preguntando, ¿no? Se me ocurre a mí, tal vez mejor utilizar una, así como lo hice con sus compañeros del otro curso. Les pregunté a ellos que, bueno, primero les coloqué una situación, les coloqué una situación sin decimales. Entonces yo les dije, imagínense que ahora. Imaginémonos o le damos el ejercicio, pero sin decimales. Pues sin decimales para ustedes es un poquito más fácil de revisarlo, ¿no? Entonces, si yo les digo a ustedes, Héctor trotó 12 kilómetros y caminó 10 kilómetros, entonces, ¿qué distancia recorrió en total? Ustedes fácilmente me lo pueden decir, ¿cierto? ¿Cuánto recorrió, niños? 12 kilómetros. Pero no, total. O sea, cuando dicen total, lo que caminó, lo que trotó más lo que caminó, ¿cierto? Sea, sería, 22. sí, serían 22 kilómetros la distancia que recorrió en total, ¿no? Sí, hasta ahí todos de acuerdo. ¿Te tocaría hacer una suma entre estos dos? Profe, una pregunta, ¿eso hay que copiarlo? No. No, concentrado, lo necesito full concentración aquí. Que si ustedes están mirando y me dicen, profe, no entendí esto, de una vez lancen la pregunta, ¿sí? Bueno, por aquí llegó a Smayer. Bueno, ahora vean la pregunta que dicen. ¿Cuántos kilómetros más trotó de los que caminó? Entonces, ¿cómo le rindió, en palabras de nosotros, qué le rindió más a Héctor? ¿Caminar o trotar? O sea, Trotar. le rindió más porque trotó más de lo que caminó, ¿cierto? O sea, ¿qué diferencia hay o sea, cuánto más trotó de lo que caminó? Es como la pregunta, o sea, si trotó 10 kilómetros. Sí, perdón, si caminó 10 kilómetros, Camino 10, profe. ¿cuántos kilómetros más avanzó? ¿Cuánto? 2 kilómetros. Eso, avanzó 2 kilómetros. Entonces, yo les cambio la que el enunciado de otra manera para ver si lo logran entender. O sea, lo que voy a escribir acá, este enunciado de aquí se supone que es lo mismo que yo escribí acá. Entonces, miren. Esto que yo escribí acá se supone que es esto mismo que está aquí, se supone, ¿no?
A ver, leámoslo acá y ustedes me dirán si dice lo mismo en otra versión, escrito de otra manera, ¿no? Entonces, Héctor trotó 2 kilómetros más de lo que caminó y caminó 10 kilómetros, ¿cierto? O sea, esto no está en el libro, ¿no? Esto es como yo tratando de hacer una explicación, ¿sí? Para que entiendan esa relación o esta pregunta, ¿cierto? Héctor trotó 2 kilómetros más de lo que caminó, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque él caminó 10 y como dice que caminó 2 más, o sea, sería 10 más 2, ¿cierto? ¿O de dónde yo puedo sacar este 2? Díganme ustedes. Este 2. De los 12 kilómetros que trotó. El 12 y el 10. ¿Qué operación le hago a estos dos para obtener el 2? O sea, al 12 y al 10, ¿qué le hago para que me dé 2? ¿Restarlo? ¿Qué operación hago entre estos dos? Hago una resta, entonces sería 12 menos 10. ¿Sí? Entonces, sí, mira, como les estaba diciendo ahorita, en las dos preguntas, la primera pregunta nos dice, haga una suma, ¿cierto? Porque nos toca sumar lo que corre, lo que trotó y lo que caminó. Y ahora nos toca hacer una resta porque nos toca mirar cuánto más trotó de lo que caminó. Bueno, la intención de esto era que ustedes lo pudieran analizar sin decimales. Ahora veámoslo con decimales. Entonces, Héctor trotó 3,58, ¿cierto? Y caminó 2,72. Entonces, ¿qué distancia recorrió? Entonces, ¿qué nos toca hacer? Una suma. Una sumita, ¿cierto? Y la sumita sería entre quién, lo que trotó, pues trotó 3,58 más, vayan haciéndolo ustedes allá. Me dicen si la hicieron con calculadora, la hicieron sin calculadora. Y lo que caminó. Y pues cuénteme si les dio también 6,3 o no les dio 6,3 o me quedó mal. Sí, profe, a mí me dio 6,3. Sí, ah, bueno, listo. ¿Todos de acuerdo con ese resultado? Sí, profe. No, profe, no lo he hecho, pero... Porque quién quita a alguien diga ahorita, no, a mí no me dio ese resultado, a mí me dio diferente. Bueno, pues... Sí, lo mismo, profe. Sí, bueno. ¿Y todos con calculadora o alguien lo hizo manualmente? 3,58. Profe, me dio 6,3. Más 2,72. Entonces, casualmente yo coloqué las centésimas, las coloqué con las centésimas. Y mira, las décimas las coloqué con las décimas, ¿cierto? Y las unidades las coloqué con las unidades y que casualmente quedó alineada la coma, ¿no? Pero entonces, ahorita cuando estemos haciendo suma y restas, voy a explicarles qué reglas existen en la suma decimal, ¿listo? Entonces, si sumamos 8 más 2, ¿cuánto nos daría? 10. Va 1, ¿cierto? Después da 5 más 7, da más 7, uno que lleva 13, da 13, profe. 3 y llevamos 1 acá, ¿cierto? Y ahí da 6. 3 más 2, 5 más 1 que llevan 6. ¿Y esa coma dónde la coloco? En la mitad del 6 y el 3. Sí, nos coincide, ¿cierto? Sí. Nos coincidió, ¿no? Pero, ¿qué notan de raro allí en la que yo hice y en el resultado de allá? Que una tiene un cero y otra no la tiene. Porque los que la hicieron con la calculadora, de una dijeron, sí, profe, es lo mismo. Pues claro, porque en la calculadora, ¿qué? Con el cero. En la calculadora nunca va a escribir ese último cero, ¿cierto? ¿Sí se han detallado eso? Sí. Entonces, mire, escribo en la calculadora 3,58 más 2,62. Me da 6,3. Pero entonces es para que vayamos analizando de que en las respuestas, ¿sí?, de decimales, este último cero es opcional. O sea que si
Paula Palacio lo escribió, le quedó bien. Si Ana María Murcia dijo, ay, eso no es obligatorio escribirlo. Como allá habla, ay, eso no es obligatorio escribirlo. Entonces, no lo escribe, ¿cierto? Lo escribió así, también le queda bien, ¿no? Entonces, eso ya... O sea, que el cero es opcional. Pero... Claro, este cero es opcional. Incluso usted le puede agregar todos los ceros que quiera ir para allá. Y no va a pasar nada. Por ejemplo, escribamos acá... en cualquier calculadora, 6,3000, todos los ceros que ustedes quieran, y la calculadora le dice, ah, esperen, creo que me tocó borrar la memoria de esta calculadora, 6,3,3, y yo puedo colocar un 0, 2 ceros, 3 ceros, todos los ceros que quiera. Pero la calculadora me sigue insistiendo que no es obligatorio, para ella no es obligatorio escribir ese cero, ¿no? Ni un cero, ni dos ceros, ni tres ceros, no importa. Para ella no es obligatorio escribir esos ceros. A menos de que más adelante por allá haya hartos ceros y por allá haya un uno, ay, tipo, o un tres, o un siete, no sé. O sea, en este caso sí hay que dejar escrito los ceros, ¿sí? Pero si solamente hay ceros, no es obligatorio escribirlo, ¿listo? Bueno, preguntas, dudas de la suma. ¿Bien? Bien. Listo. Ahora, esos mismos, ahora lo vamos a hacer aquí. ¿Cuántos kilómetros más recorrió? ¿Cuántos kilómetros más trotó de lo que caminó, cierto? Entonces sería hacer esta resta. Con los mismos números ahora hacemos una resta, ¿no? Y pues borremos acá. Porque ahora voy a hacerles una resta, ¿no? Entonces, ¿a 8 le podemos quitar 2, niñas? Sí. Sí. Listo. ¿A 5 le podemos quitar 7? No. No. Empiezan, como saben, a hacer la resta. A este 2, a este 3, este 3 presta 1, se convierte en 2, ¿no? Y este 5 se convierte en 15. 15. En 15. Entonces, ¿a 15 ahora sí le podemos quitar 7? Sí. Ahora sí. ¿Cuánto le da? A 8. 8. 3 para 10 y 5 para 8. Y para llegar a 15 serían 5 más, entonces sería 8. Sigue la coma. Y aquí a 2 le quito 2. 0. 0. Entonces aquí sí es obligatorio escribir el 0, ¿no? Entonces esa respuesta es la que está acá. Profe, pero los ceros que se coloquen de ahí para adelante, desde la coma, ¿sí se tienen que poner? Si usted coloca más ceros de aquí para allá... Si usted coloca más ceros de aquí para allá, ¿cierto? O sea, si coloca un cero acá, si coloca un cero acá, la calculadora también le va a decir, no es necesario escribir tantos ceros, ¿ya? Porque usted puede escribir cero, bueno, es que esta no se deja. Hay unas que por su configuración se deja. 00,86. ¿Qué me dice la calculadora? No escriba esa cantidad de ceros, no gaste tinta escribiendo todos estos ceros, mire. ¿Sí? Solamente basta con escribir este que está aquí, ¿cierto? Lo mismo. Sí, ese sí hay que dejar. ¿De hecho? ¿Será que qué va a pasar si escriben más ceros acá? Pues no hay ningún problema. Ya no se cuentan. Ya. Escribamos ahora ceros allá, vean. Los que quieran. 00,86000. Me dice, muchacho, le está hablando la calculadora, no es obligatorio escribir. Y ahora que hay que sumar o eso. Sí, o sea, es como para, porque es que en este tema quiero que manejen muy bien la cuestión de los ceros, ¿no? Ustedes tienen la posibilidad de escribir, aumentar ceros, o si no los quieren escribir, no los escriban, ¿cierto? Bueno. ¿Alguna pregunta está ahí? No, profe, todo entendido. No, señor. Bueno, entonces... Ay, bueno, y los que hicieron la operación en la calculadora, pues entonces 3,58 menos 2,72, igual 0,86, ¿no?
Bueno, entonces, o sea que se recorrió, miren, para que ustedes entiendan, ¿no? 2,72 fue lo que, ¿qué? Fue lo que. La sumatoria, el total. No, 2,72 fue lo que, ¿lo que qué? Lo que caminó. Pues caminó 2,72. Y si yo le sumo a lo que caminó, le sumo 0,86, ¿qué me va a dar? O sea, ahí yo puedo entender de que si yo a 2,72 le sumo 0,86, 2,72, le sumo 0,86. 3,58. ¿Y qué es 3,58? Lo que más, ¿cuántos kilómetros trotó? Lo que trotó, ¿sí me entienden? Entonces, a eso va la pregunta. ¿Cuántos kilómetros más trotó de lo que caminó? Entonces, trotó 0,86 kilómetros. Porque si yo a 2,72 le sumo 0,86, que fue lo que avanzó más, ¿cierto? De más, entonces sería... Es como para que entiendan la relación de esa pregunta. Esas preguntas tienden a ser como un poco confusas a veces para los niños, ¿sí? Para todos, incluyéndolo a uno como docente, ¿no? Le toca a uno sentarse a revisar bien qué es lo que va, qué operación va a hacer, ¿no? Bueno, esto sería como una comprobación, pues, si llegaran a hacer alguna suma, ¿no? Bueno, por si alguien va a tomar apunte de bueno, pues yo creería que era más importante las telas. Igual es, no, mentira, ahorita vamos a hacer varias operaciones de suma y resta. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las alturas de las pirámides de Kenfren y Micerinos? ¿Sí conocen esas pirámides? Mira, los voy a llevar gratis a pasear. Los voy a llevar gratis a pasear por Google. Los voy a llevar de viaje, de tour. Las pirámides Micerinos y Kefren, miren. Y a una de otra, ¿no? Keops, Kefren y Micerinos, las tres de A. ¿Listo? Entonces ya nos ubicamos. Ustedes yes. Pueden visualizar que hay alguna como más alta, como más bajita, ¿cierto? O sea, exactamente no son igual de altas, ¿no? O sea, esta que está ya como más lejos es más alta. Debería, al estar más lejos, debería ser que debería ser más bajita si fueran de la misma altura, ¿no? Y se mira más alta, o sea que realmente es más alta, ¿cierto? Bueno, igualmente, pues no podemos ir hasta allá para mirarlas en realidad. Aunque, ¿ustedes no han visto una función acá en 3D? 360 grados. ¿No la han buscado en Google? No. Hay unas opciones. Que está en Google Maps o en YouTube, hay algunas versiones así para ustedes. Hay unos videos que son en 360 grados, pero entonces son más chéveres, son más dinámicos y van y los ven desde dónde, desde el celular, porque con el movimiento del celular, como cuando un juego, usted gira para un lado y para el otro, ¿no? Bueno, vista desde un satélite, que prende Keops, miren las pirámides ahí. Bueno, y Micerinos, miren la cama. Mira que, o sea, tan pegadas no se miran, ¿cierto? De una a otra están siempre separadas, miren. Keops, Kefren y Micerinos. ¿Profe, y eso dónde es? ¿Cómo? ¿Eso dónde es? Pues yo me imagino que debe ser una pirámide de Egipto. A ver. Sí, ahí decía de Egipto. ¿Cierto? A ver, si uno va a visitar por allá, eso está aislado, ¿no? Está aquí alrededor están las casas y todo eso. Bueno, pero ya son... ¿Se ha ido? Claro. 3 veces al año voy a pasear por allá. Pero Google Maps será. Esto no ha podido viajar por la pandemia.
Pues no, no, me da miedo contagiarme en los aviones. Bueno, entonces, hay una más alta que la otra, ¿cierto? Mucho más alta. Ahí podemos mirar que mi serie no es chiquitica, ¿cierto? Y que frena es mucho más grande, ¿no? Entonces, les expliqué a ellos que pues para mirar qué, cuál es la otra, digamos, así como cuando ustedes se miden, ¿no? En la estatura. Supongamos que medidas, pues allá en qué, en cestos, le preguntamos la medida a los niños que se supieran la altura, ¿no? Pues aquí preguntémosle también a los niños a ver quién se sabe la altura. Y dos niños, dos niñas, o vamos a mirar qué altura tiene cada uno, ¿no? 1,42. El mayor de Diana. 1,59. 1,59. 1,54. Uy, creció, Mafi. 1,64. Me dijo, ¿cierto? Sí. Entonces vamos a mirar Diana y Plazas, ¿qué diferencia de estaturas tienen? Entonces, ¿qué debemos hacer entre ellos dos? ¿Qué operación debemos hacer? Sumar. ¿Los vamos a sumar? Sí, vamos a sumarlos porque vamos a poner a Diana encima de la cabeza de Plazas. No sé restar. Ah, entonces restar es mirar qué diferencia hay de alturas. ¿Cuánto es más grande el uno que el otro, no? ¿Y qué tan, quién es más alto y por cuánto de diferencia, no? Entonces, ¿qué diferencias se llevan de altura? Entonces, tocaría hacer una resta. Entonces, sería 1,64 menos 1,42. Aquí también tenemos... Ah, bueno, bueno, si lo hiciéramos así, les hago una... Vamos a aprovechar este ejercicio para explicar algo adicional. 64. Le restamos 1, profe, ¿puede aceptarme otro dispositivo, por favor? Listo. 1,42. Entonces, si hacen la resta, entonces sería 4, le quitamos 2. Nos daría 2. 2. Aquí también 2. Y aquí, 0. 0,22 metros. Acuérdense que si nosotros pasamos de metros a centímetros, ¿cierto? Entonces sería, ¿cómo es que se pasa de metros a centímetros? ¿Multiplicando por cuánto? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Por 10? Si multiplica por 10, pasa a decímetros. ¿Por 100? Y si multiplica así por 100, pasa a centímetros. Entonces, si multiplicamos por 100, sería 22 centímetros. Mm-hmm. Es que les digo a ustedes, Plazas es más grande que Diana por 0,22 metros. Por allá el niño que no entendió muy bien lo de conversión de unidades se queda pensando 0,22 metros. En cambio, si le digo 22 centímetros, esos van a decir, ah, eso es casi como lo que mide una regla, ¿cierto? O sea que usted pone a Plazas al lado de Diana y casi es igual, digamos, le lleva una regla de estatura, ¿cierto? Casi por 8 centímetros, ¿no? Bueno. Iba a aprovechar este ejercicio porque es que a veces hay personas que dicen, vamos a suponer que Diana hoy no nos dijo 1,42, sino nos dijo 1,4. Creo que hay personas que le dicen a usted 1,4 o a veces le dicen 1,40, pero ya hablamos de ese cero, ¿cierto? ¿Ese cero es obligatorio escribirlo o no? No, no es obligatorio. O pudo habernos dicho Plazas 1,60, ¿cierto? Pero no es obligatorio escribirlo, ¿no? Entonces, en cualquiera de esos casos, pues vamos a suponer en ese. Entonces, un error, pues para que ustedes analicen cómo puede haber sido un error, ¿no? 1,6. Ah, no, venga, mejor dejémoslo. Dejemos a Plaza. ¿Cuánto era su estatura, Plaza? ¿1,64? 1,64. Listo. Y dejemos aquí a Asmayer. Les voy a mostrar un error común que hacen los estudiantes cuando están empezando a ver este tema. Entonces dicen, a 1,64 le voy a restar 1,4.
¿Ustedes qué creen? ¿Está bien o está mal? ¿O alguien lo haría así? Está mal porque la coma siempre ir debajo de la coma. Ah, eso, muy bien. A los que se acuerdan algo de decimales, la coma de... ¿Le pone un cero o qué se hace ahí? Sí, en ese momento entonces, se toca igualmente, poner el si cero. Hacen la resta, le va a quedar aquí 0, 6 menos 1, 5 y 1. Y por allá empiezan a decir, ¿dónde coloco la coma? De Tim Marín, de Don Pinco, entonces empiezan a mirar dónde la colocan. Ay, yo creo que va por acá. Ay, bueno, va a colocar la coma. Yo creo que va ahí, ¿cierto? Entonces, como no están seguros, porque como las comas no están coincidiendo, entonces, bueno, si ustedes comprueban con la calculadora, se van a dar cuenta que 1,64 menos 1,4 no le da 1,50, ¿cierto? Porque eso se, digamos, si esa resta diera 1,50, quiere decir que Plaza le lleva 1,5 metros a Diana, ¿cierto? Y no sería lógico, ¿no? Porque entonces Plaza debería ser muy altísimo, ¿cierto? Bueno. Entonces ya ustedes me dijeron cuál era el error, ¿no? Que el error era acá, ¿no? En la ubicación de este número. Entonces, que el número se debe colocar acá abajo. O sea, si aquí va la coma, pues aquí coloco el 1 y aquí coloco el 4, ¿cierto? Pero entonces, ¿a 4 cuánto le resto? 0. Entonces, aquí al lado del 4, ¿qué número puedo colocar ahí? Que no sea obligatorio, pero puedo colocarlo y no pasa nada. El 0. Cero. Y ahí en estos casos es donde yo quiero que ustedes tengan presentes las reglas. Ah, yo necesito colocar el 0 acá. Ah, bueno, coloquemos el 0. ¿Cierto? Pues obviamente en este caso no va a servir de nada porque si yo coloco aquí 4 menos 0, pues me va a seguir dando ¿cuánto? 4. Ah, no, 0. ¿Qué tal donde el 0 estuviera arriba? Entonces al 0, allá sí se puede porque digamos a 0 no es que le puede quitar 4 y saca prestado y cambia hartísimo el ejercicio, ¿no? Pero entonces sí. Pero deben tener muy presente esa regla, ¿no? Y bueno, entonces ahí, si terminamos rápidamente esa resta, pues aquí daría 4, daría 2 y daría aquí, ¿cierto? Pues suponiendo que Diana nos hubiera dicho, no nos hubiera dicho 1,42, sino nos dijo 1,4 o 1,40, ¿no? Que es lo mismo. O sea, 1,4 es lo mismo que 1,40, ¿no? Es lo mismo. Bueno. ¿Tiene alguna pregunta alguien aquí o no? No, señor. Bueno. Profe, para eso aplica solamente para el 0. Sí. ¿Verdad? Igualmente en el transcurso, pues, se van a ir haciendo algunas preguntas así de ese tipo. Entonces, bueno, esa es nuestra solución, hablándolo en términos de decimales, ¿no? Pero pues la cartilla les ofrece a ustedes una respuesta también de este tipo. ¿De dónde salió 1,435 sobre 10 y 655 sobre 10? Les recuerdo las alturas de las dos pirámides respectivamente, la más alta mide 143,5 metros y la más chiquitica 65,5. Entonces, ¿por qué se colocó abajo un 10? Lo que miramos ahorita en el capítulo anterior, ¿por qué se colocó abajo un 10, un 0? La coma. Porque después de la coma, ¿qué números hay? ¿Cuántos números hay? Uno. Como después de la coma hay un número que es el 5, pues entonces se coloca un 0. Muy bien. ¿Cierto? Lo mismo le pasa acá. Aquí se coloca un 0 porque aquí después de la coma hay un número después de la coma, ¿no? O sea, el 5. ¿Listo? Y pues lo que ellos le ofrecen a ustedes en la cartilla es como una resta de fraccionarios. Y ahora vuelven y recuerden por allá suma y resta de fraccionarios. ¿Qué pasa cuando estos dos números son iguales? Esos dos denominadores. ¿Se deja el mismo qué? El mismo denominador. ¿Y qué le hacemos a los números de arriba?
A este número con este número. ¿Se van restando? Se restan. Miren, ahí está la operación, se restan. Entonces, 1435 menos 655, ¿sí les da 780? 1435 menos 655, 780, ¿no? Y 780 sobre 10, ¿qué pasa con ese 0 del 780 y ese 0 del 10? Desaparece. Se eliminan, se cancelan y por eso queda solamente el 78, ¿cierto? Miren. Bien. Entonces, la cartilla le ofreció, le hizo un cambio, ¿no? Porque le dijo, vea, lo puede hacer de manera decimal o lo puede hacer de manera fraccionaria. Teniendo en cuenta de que ya venimos de fraccionarios, entonces esto lo debemos entender, ¿no? Pues la cartilla dice, ese niño ya es, si ya está mirando, si ya están decimales porque ya miro fraccionarios y sabe fraccionarios, ¿no? Entonces, para que vean que las dos, restar por medio fraccionario y por medio de decimales, van a llegar al mismo ¿qué? Al mismo resultado. Entonces, ¿quién quita que aquí haya un niño? Uy, no, a mí me gusta transformar todos los decimales en fraccionarios y yo de ahí trabajo así, me gusta más. O de pronto sea un niño que dice, no, yo me siento más seguro con los que con los decimales. Entonces, aquí viene la misma representación y ¿sí? La que yo les hice, la que les muestro así. Entonces, se coloca la coma con la coma y se organizan todos los números, ¿cierto? 143,5 menos 65,5. Pues aquí ya 5 menos 5 le daría 0. Pero acuérdense que si ustedes en la calculadora escriben 78,0, ¿la calculadora qué le va a decir? ¿Eso es igual a cuánto? ¿Ese 0 es obligatorio escribirlo? No. No. La calculadora le dice no gaste tinta colocando ese coma 0. Utilícelo solamente cuando lo necesite, ¿no? Bueno. Entonces la pirámide de Kefren mide 78 metros más que la pirámide de Micerinos. ¿Listo? Entonces, bueno, las reglas. Pues estas reglas ustedes ya las conocen pues con los ejemplos que hemos hecho, ¿no? Entonces se colocan unos debajo de otros, haciendo coincidir las unidades, o sea, el número de arriba y el número de abajo se coloca uno encima del otro, haciendo coincidir las unidades. Entonces, este 3 es unidades, este 5 es unidades, ¿cierto? Este 4 es centenas, este 6 es centenas. Entonces, si mira, se hacen coincidir. Este 5 es décimas, este 5 también es décimas, entonces se coinciden. O, en otras palabras, ustedes no dicen, o sea, lo único que, en sus palabras en las que yo he escuchado que me comentan acá, ustedes dicen, se alinean la coma, ¿cierto? Así es como ustedes hablan, ¿cierto? Ustedes dicen, se alinean los números con la coma. Se coloca un número encima de la otra, alineando la coma, y ya, ¿cierto? Y se realizan las operaciones como si fueran números naturales. O sea que, para yo saber sumar y restar decimales, debo saber organizar la resta o la suma, y ya, ¿cierto? Que no se les olvide organizarlas, ¿no? Entonces, bueno. Lo que yo le explicaba, 7,8 es lo mismo que 7,800 o el tema de los ceros, ¿no? Colocárselos o no colocárselos va a dar el mismo resultado, ¿no? Entonces, aquí hay un ejemplo donde dice los corredores de un relevo han obtenido los siguientes tiempos. 9,9, 9,992, 10,02 y 10,165. Si ustedes van a sumar esos números, alinean todas las comas, ¿cierto? Pero entonces miren qué va a pasar con los números. El 9,9, ustedes tienen el 9,9. ¿Y qué le agregaron acá al ladito? Ceros. Ceros. Se le puede agregar, ¿cierto? El 9,992, el 9, pues no creo que sea obligatorio agregarle ceros, ¿no? El 10,02, pues el 10,02, le agregaron un 0, ¿no? Vean. Y el 10,165. Ningún 0 de más. Y hace de cuenta, se suma todo como si nada, mire. O sea, simplemente el resultado le coloca la coma ahí
ya se da cuenta que está sumando, ya sabe sumar. 0 más 2 más 0 más 5 le da 7, 0 más 9. O sea, hacen de cuenta que es la suma. O sea, pilas, aprendan a organizar y le suman como saben sumar, ¿cierto? Como les han enseñado a sumar. ¿Sí? Bueno, niños, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Muchas gracias por asistir a la clase. Eso se les valora a ustedes. ¿Listo? Estén bien, que descansen. Chao a todos.